Durante su segunda visita en 1994, nos expresó su deseo de tener un templo en cada una de las comunidades devotas ya existentes en ese entonces: Celaya, Guadalajara, Mérida, Ciudad de México, Monterrey, Morelia, Orizaba, Veracruz y Tijuana. La comunidad nacional contaba con solo dos propiedades, en Guadalajara y en Mérida, de modo que la edificación de un tercer templo ha sido un acontecimiento trascendental. En mayo del 2003, en un día señalado en nuestro calendario devocional Vaishnava como el más auspicioso para comenzar cualquier servicio, colocamos su primera piedra. Hacia finales de ese mismo año, ya reunidos todos los documentos legales necesarios, comenzó su edificación. En el 2004, durante su cuarta visita al puerto de Veracruz, su divina gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj recibió en sueños la revelación de quiénes serían las deidades que habrían de adorarse en el nuevo templo: sus señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Nandananda. Finalmente, con la sanción de su divina gracia, luego de una travesía de 60 días a lo largo de dos océanos, sus señorías llegaron al puerto de Veracruz el 24 de marzo del 2007, para ser trasladadas inmediatamente al Sri Chaitanya Saraswat Math, entre el júbilo de los devotos. Por esto que hoy, en octubre del 2007, recibimos nuevamente a nuestro querido maestro espiritual. Él viene a presidir la divina instalación de sus señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Nandananda.
Acompañan a nuestro gobernador,
el día de hoy aquí a nuestro templo del Sri Chaitanya Saraswati de Veracruz, el licenciado Luis Carbonell y su señora esposa. El señor Alejandro Ferral García y el señor Edilberto López. Y como es costumbre en nuestros programas, quisiéramos cederle la palabra a nuestros invitados de honor, a su divina gracia, Sri Govinda Maharaj, y al señor gobernador del estado de Veracruz, para que ellos con algunas palabras puedan acompañar esta ocasión tan gloriosa, tan auspiciosa para el desarrollo del movimiento de conciencia de Krishna en esta ciudad y puerto de Veracruz, en México y en todo el mundo. Muchas gracias. Y de muy buenos augurios por la paz en el mundo, por la justicia en el planeta y por la convivencia en armonía con el mundo y la ecología. And therefore, it gives me a great pleasure to welcome you and everyone with you, all the dignitaries that come to spend some time with us. And I am sure that for the young people and the all the community, the Krishna community in Veracruz, this is going to be very important. I greet you with pleasure, welcome you here, and wish all kind of happiness in your activities and in your life. En las palabras que ya todos hemos escuchado en inglés, él expresó a su divina gracia, estamos muy satisfechos de recibirlo en nuestro estado por la misión que él viene haciendo espiritual para brindarle paz a nuestro mundo, para brindarle fraternidad y también para hacer estos esfuerzos que tanto se necesitan por la naturaleza, por la ecología, para que vivamos todos en un mundo mejor, especialmente para la gente joven. El señor gobernador dirigió también una felicitación y él entiende, él sabe perfectamente bien que la gente que vive aquí, en su mayoría veracruzanos, están haciendo un muy buen papel y la visita de su divina gracia viene para darnos todas estas bendiciones. Y por lo tanto le agradece mucho su visita al estado
de Veracruz y en particular a esta ciudad y puerto de Veracruz. Yo estoy sumamente gozoso y asombrado de ver la variedad de miembros, mujeres y hombres que han venido de todas partes del territorio nacional para celebrar esta ocasión de la instalación de su señoría Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Nandanandana de las deidades. I made the part of this mission, no doubt, because I am the president of all world mission of Sri Chaitanya Saraswati Maharaj. But they invited me for inauguration and they gave me assurance that in this Veracruz, many times I came here and have got so much respect, honor, and love and affection from this country. Yo soy seguramente un miembro de nuestra institución porque soy el presidente mundial de la misma. Sin embargo, me ha dado siempre mucho gusto, como en ninguna otra parte del mundo, venir aquí a la ciudad de Veracruz, en donde me han tratado siempre las autoridades municipales, estatales y federales, cuando viene a la República Mexicana, me han tratado con tanto afecto, con tanto honor y con tanto respeto, y estoy muy gustoso de estar aquí. Este estado de Veracruz es parte del país de México. But many times we have got the very good reception and honor, love, affection and sincerity of this country and Veracruz. Yo muchas veces he venido aquí, a Veracruz, y he obtenido mucho afecto, mucho respeto, mucho trato tan maravillosos de este país y de este estado, al que he visitado en varias ocasiones. But here is supreme personality of this city, the governor, honorable governor, who is the president in this occasion, you are beyond my idea. Pero esta ocasión en la que nos visita la suprema autoridad del estado de Veracruz, el señor gobernador, que ha superado mi expectativa, ¿verdad? Tener a la personalidad que dirige los destinos de este gran estado de la República Mexicana. Estamos muy contentos, por lo tanto, de que el señor gobernador, licenciado Fidel Herrera Beltrán, esté aquí con nosotros. His personality not only with this material I feel when he present here in occasion of celebration of this treaty, then his divinity, non-questionable for anyone, and his presence given so much enthusiasm
to me and all the devotees here. Y su divina gracia nos dice que sin lugar a dudas el señor gobernador tiene bajo su mando muchas responsabilidades y las cumple con toda su capacidad, pero cuando él viene aquí a esta reunión que tenemos, donde se ha celebrado la instalación de su señor Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Nandanandana, nos prueba todo sin lugar a dudas de su gran espiritualidad y su gran sentido social que él tiene. Temple president, present, you are looking, this Vidhat Goswami Maharaj, Vibhadranathan Maharaj, all they are from the America, England, and yes, Guruji from Venezuela, from Venezuela, and Australia, and so I cannot relate to my New York, remember the name. Gary Maharaj from New York. Gary Maharaj from New York. And Parvat Maharaj from California. California. Australia. Australia. Honduras. So many countries. Han venido a acompañarnos a los miembros de nuestra misión aquí en México, muchas personalidades que dirigen sus actividades espirituales en diferentes partes del mundo, como Sripad Bhakti Sukhi Goswami, Sripad Bhakti Pavan Janardhan Maharaj, que vienen de Soquel, California. Sripad Goswami Maharaj acompaña realmente a su divina gracia como un asistente suyo. Y tenemos también de Inglaterra, Sripad Bhakti Pavan Bhakti Chandan Maharaj y a Bhakti Anangil Maharaj de Nueva York. También tenemos un grupo de aproximadamente 10 personas, señor gobernador, que han venido del Ecuador, otro grupo similar que ha venido de Venezuela, se encuentra aquí representado por su líder, Council also very much good to our mission, and like this honorable governor of this city. But you can just to see the face of all the devotees and how much they are happy to see the presence of this honorable governor. Aquí solamente por ver los rostros de todos ustedes tan contentos y tan felices de tener la presencia de nuestro gobernador del estado de Veracruz, el licenciado Fidel Herrera, podemos ver cuán gozoso y cuán afortunado nos ha hecho él por venir y participar de esta reunión. To India, if possible, when we have 79 or maybe 80 centers of this world, but here, Venezuela and America, Brazil, Mexico and Russia, the Sankirtan of Mahaprabhu, Hare Krishna Mahamantra Sankirtan, is unique, and so many thousands of people, they are chanting, dancing and eating prasadam, not only eating, distributing prasadam all over the world.
En esta gira número 23 que su divina gracia está haciendo, señor gobernador, él ha venido haciendo, él ha visitado países como Rusia, como Italia, recientemente estuvo en Venezuela y ahora está aquí en México. Se ha dado cuenta, esta misión que dirige él cuenta con más de 80 centros en todo el mundo, en las principales ciudades, en cada país. Aquí en, la República Mexicana tenemos 10 centros, 10 comunidades. Y él ha visto cómo en México, especialmente aquí en la reunión que tenemos ahora en Veracruz, este cantar y bailar en las calles es una de las actividades más, significativas de nuestro movimiento. Él lo ha visto como los devotos, como nuestros miembros son muy alegres, cómo es que distribuyen, toman, honran prasada y también cómo distribuyen este alimento santificado entre toda la población de la ciudad de Veracruz. My full gratitude, honor, love and affection for the government of the Veracruz. What can I say more? My English is very poor. This community is wonderful. But they are always very happy tonight. With Spanish language, they are tolerating my English. Por lo tanto, yo quiero ofrecerle todo el honor, todo el respeto, junto con mi afecto, junto con mi amor, con mi cariño al señor gobernador, que nos ha hecho felices por venir y compartir esta reunión tan importante para nosotros con su presencia. Y tenemos una muestra de algunos de los libros que se han publicado en español por parte de nuestra misión aquí en México, que le vamos a presentar a nuestro amado gobernador. Su divina gracia dice por último, para cerrar sus palabras, él está solicitándole al señor gobernador que sea misericordioso con nuestro movimiento aquí en su estado y si puede él cooperar, ¿verdad?, para que nuestra misión se establezca, sobre todo para que tenga igualdad de oportunidades tan necesarias para los, para las asociaciones religiosas. Gobernador,
que fuese misericordioso con el movimiento de conciencia de Krishna aquí en su estado. La nuestra es una asociación religiosa minoritaria que empieza, señor gobernador, y que necesita realmente trabajar mucho. No queremos evitar nuestra responsabilidad por este trabajo, pero sí necesitamos una igualdad de oportunidades que a veces no tenemos los grupos pequeños. Eso es lo que le pedí a su... Y también me gustaría que... The people of this Veracruz city and who is present here, all of them, my love and affection and my blessings as possible by me to give, I am fully giving them. If you will take, I shall be very happy. Yeah.